la mejor franquicia de hamburguesas de toda España. Esto es una guarrada, ¿eh? ¡Oh, perdona, que chorrea! ¡Oh! Wow. Buenísimo. Dios. Buenísimo. ¡Hola, Vicente! Ya estás aquí un día más en este maravilloso, fantástico y estupendo canal de Escupiendo Purpurina. Por cierto, dicho sea de paso, estamos estrenando cámara nueva. Totalmente. En este preciso momento. Tiene buena pinta, ¿eh? Primera vez. Hombre, sí, lo que solo le encuentro un pero. Pesa. Pesa. Pesa, se nota, se ve. A ver, se siente robusta. No la he cogido, pero se ve que pesa. Hemos cargado la anterior, ha muerto, ha decidido pasar a mejor cargado, vida. No, se ha cargado ya sola. Ha decidido pasar a mejor vida y bueno, ya le habíamos dado bastante tute, así que hemos renovado cámara, espero que se vea y se escuche bien, ya nos contaréis en comentarios. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a ir a comer a un sitio. Un sitio muy famoso y muy conocido, es la mejor franquicia de hamburguesas de toda España. ¿Yo en qué mundo vivo? Me pregunto, a mí que me encantan las hamburguesas, ¿yo en qué mundo vivo que con casi 50 años no he probado esto? No lo sé, pero lo es. Se llama Fitzgerald. Tenemos uno muy cerquita de casa, así que vamos a aprovechar, ya que ella nunca lo ha probado, yo sí he ido dos veces, pero vamos a pedir cosas distintas para probarlas, una hamburguesa cada una, unos entrantes, tal. A ver si nos sorprende y sobre todo, como tiene tan buena fama, también pues para poder dar nuestra opinión si realmente merece la pena, relación calidad-precio y si es caro. Tanto, a ver, no es hiper barato, tampoco es caro, normal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si merece tanto la pena como la gente dice y si tiene esa fama merecida. Así que sin más dilación, dentro vídeo. These days I don't even know myself. Bueno, ahí lo tenemos. Locales de esta cadena por dentro son una pasada. Parece enorme, ¿eh? Y aparte de que es súper grande, por dentro... ¿Nunca has visto ninguno por dentro, ni en fotos, ni nada? No he ido nunca. Vale, pues vas a flipar porque son una pasada la decoración. ¿A qué está guay? El sitio es chulísimo. Mira, el mono ese no lo había visto. Ha llegado el momento, que tanto estamos esperando. O sea, es que no, perdonad que baje la mirada, pero es que no le estoy pudiendo quitar los el ojos ojo a los fingers. No. Ah, no, a los fingers de queso. Tiene una pinta como muy jugosa, ¿no? Muy gordotes. Vale, entonces, ya está, ya tenemos aquí la comida, vamos a comer. Por cierto, ¿cómo decís? Son las 3 de la tarde. Qué chulo que es el local, ¿verdad, tía? Bueno, me ha encantado. Una pasada. Y está al lado de casa, yo sin enterar. Yo vivo en Panada, ¿verdad? Vamos a añadir y a decir qué es lo que hemos pedido, ¿vale? Venga. Esta es la hamburguesa que ha sido seleccionada por la nona, que se llama Fitzgerald Burger. Sí. Y lleva pan, bacon, queso cheddar doble y pepinillo. Pepinillo ahí va abajo. Ahí. La salsa especial Fitzgerald, cebollita y doble de queso cebolla cheddar. Cebolla roja lleva. Pintón. De entrante hemos pedido. Mira, ya está ahí el dedo. Es que de ya. Verdad no puedo más. Hemos pedido estos fingers de queso, que ahora veremos, porque nuestro top de fingers de queso de momento son los del Hollywood. Foster's. Y ahora os enseño a mi seleccionada. Mi seleccionada es esta: panecito, hamburguesa, cebolla caramelizada, queso brie, bacon y salsa de mostaza y miel. Esta se llama la Madame Burger. Ana, no puedo más. Vale, ¿qué hacemos primero? Bueno, y salsa de barbacoa, ¿vale? Necesito meterle mano a este finger. ¡Oh, está! Blandito. Tiene pinta. Pon la salsa ahí. Cosa potentona, ¿eh? Que tú ves una salsa barbacoa y te entra la avaricia. ¡Oh! Oye, está muy blandito. Cómo mola hacer estos vídeos cuando tienes tía, mucha están hambre. Están muy blandos, ¿eh? Vale. Mátame. Vale. Oh, brutal, brutal. Necesito que veáis esta esponjosidad del queso. O sea, esto es una locura.
¡Buah! Vale. No tiene nada que envidiarle al de Hollywood, ¿eh? No. Dale, me desmayo, ¿eh? Sabéis que yo no soy de pedir hamburguesas de carne. Siempre me las pido de pollo, porque a mí la carne no me gusta mucho. Pero como hemos venido a la mejor franquicia de hamburguesas y son famosas por la carne de la hamburguesa, pues claro. A mí el bacon no me hace gracia, ¿eh? No, pues te lo comes porque te la has pedido y va con bacon. Por eso. Me la he pedido de carne. La he pedido muy hecha. ¿Me la habrán hecho muy hecha? No tengo confianza. Ay, mientras Ana suelta la chapa, yo voy a hincarle el diente aquí. ¿Vas a probar eso? Sí. A ver. ¿Estás preparada? Vale. ¿What? Estamos ansiosos por saber tu primer bocado. ¿Primeras declaraciones? Se me ha enfriado un poco. ¿Se te ha enfriado? Se me ha enfriado un poco. El sabor de la carne está buenísimo. Necesito darle otro bocado porque creo que para mí le falta como salseo, ¿sabes? ¿Salsa? Sí. Espera, a mí no me cabe todo en la boca. Un momento. La carne está buenísima, pero le falta salsa. Pues yo tengo que deciros que mientras esta mujer va a pedir sus salsas, voy a probar mi hamburguesa, ¿vale? ¡Buah! Queso brie, cebolla caramelizada y bacon. Voy a enseñar. Mira, mira, mira qué pinta de queso brie con cebollita caramelizada. ¡Oh, Dios mío! Huele muy bien, ¿eh? Vale, voy allá, ¿eh? ¿Cómo gestionamos esto? Porque claro, esto es enorme, o sea, a ver. La carne está buenísima. Vale, le pongo un 10. O sea, aparte de que sí que me la han hecho bastante, tienes un sabor buenísimo. Buah, con el quesito. Vale, espectacular. No tengo servilletas, se perro. De real life, ¿vale? O sea, ahora sí. Disculpa. Hombre, no, no. Yo, mira, fíjate, yo creo que a lo mejor te para un poco seca todavía. Ahora ya va a estar jugoso. ¿Hola? Ahora sí. Ala, a ver, pruébala ahora. Ahora sí. A ver si te convence más. ¡Oh, perdona, que chorrea! Te has pasado. ¡Qué asco! ¿Qué tal? ¿Mejor? La carne está buenísima. Buenísima. ¿Eh? Yo la he probado la mía mientras, como puedes ver, mientras te ibas a por la salsa. Y está espectacular. Pero yo también le voy a echar un poquillo de. Sí, es verdad que con las salsas podrían ser más generosas. Sí, podríamos sacar salsa. Este pero. Queda como un poco. Porque mira. Mi coño, salsa. Que le falta. Mira jugo. Mi salsa. Hay muy poca. Muy poca salsa. Por sacar un pero. Se oyen coches, pero estamos aquí. Fuera porque me entra el música. Vale, pues yo un poquito de salsuki. El sabor de la carne está buenísimo, pero coño, podían echarle un poquito más de alegría a la vida, ¿no? ¿Ves? Tú tienes la boca más grande que yo. Que ya la tengo grande, ¿ves? Sin problema. Vale. Ahora ya, con los 2 kilos de mayonesa que le he echado, muy bien. Esto es una guarrada, ¿eh? Yo nunca he sido fan del bacon en las hamburguesas. El sabor de la carne, el sabor de la carne es espectacular. Pero te voy a decir una cosa. Yo es que no estoy acostumbrada, a comer carne. Cuesta como morderlo, ¿no? Es como muy gorda. Me encanta, hombre. Las buenas hamburguesas son así. Vale, pues nunca me he comido una hamburguesa tan gorda. Buah, buah. Las voy a caramelizar, Dios mío. Madre mía, cómo están los fingers. Habrá que hacer cambio de hamburguesa para probar, ¿no? Uf. Esto es una delicia. Mira, es que se. Mira. ¿Cómo están estos fingers de queso? Brutal. Hoy es 2 del 2 del 22. ¡Hostia! 2 del 2 del. 2 del 2 del 22. Del 20022. ¡Qué fuerte! 0202. 2022. Sí. Joder, qué fecha más guay, ¿eh? Déjate de decir. Y vamos a catar lo de la otra. A mí la tuya no me inspira confianza. Te aguanta. Es que a mí el pepinillo no. Dale, la voy a probar con pepinillo y todo. Venga, yo también, allá voy. Me gusta más la mía. Ya, a mí la mía. La tuya me sabe como
Además, la típica hamburguesa americana. ¿Sabes? Como más salada. Claro, por eso me la pedí. La mía es dulce. Es que tú... Dan a ver, cebolla caramelizada y ya le da a pedir. Cebolla caramelizada, queso de cabra o algo de eso y ya. Este sitio tiene muchos postres, como el mismo postre de muchos tipos. Entonces se nos ha ocurrido para el siguiente vídeo grabar probando todos los postres que hay aquí, porque vais a flipar. Entonces claro, no queríamos adelantar nada y no queríamos probar ninguno hoy. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Pedir un batido. Las dos hamburguesas, los fingers de queso, la salsa barbacoa, dos Coca-Colas y un batido, 30 euros nos ha costado. Baratísimo. ¿A que está bien? Hombre, está bien. Yo pensaba que era más caro. O sea, me parece baratísimo. Bueno, ahora sí que sí. Os presento pintaza, ¿eh? A nuestro postre, ¿vale? Es este pedazo batido que es de chocolate con Oreo, nata y sirope de chocolate. ¡Hala! Casi nada. Un pintón bastante curioso, madre, ¿eh? De Dios, de verdad. A la vez. ¿Tú crees que yo puedo estar ahora luego despejada, Dana, con todo esto que nos hemos metido? Buenísimo. Dios. Buenísimo, buenísimo. Súper bueno. Pequeños trocitos de Oreo, buenísimo. Tremendo, ¿eh? Está espectacular. Tío, yo quiero coger nata de esa. Escúchame, este sitio no es nada caro, ¿eh? Nada, nada. Cero, ¿eh? Nada, súper barato. 15 euros cada una, tía. Baratísimo. Da igual. Oh, yeah. Hay cuchara y todo. Vale, vale, me flipa. Bueno, a mí es que la nata así me vuelve loca. Tiene para mí el chocolate perfecto. Es como un Colacao. ¡Buah! Cojonudo. Para entrar en modo aletargamiento. Esto es para llegar a casa, tumbarte en el sofá, ponerte una serie. Qué odio. Esperad, estoy de enganchada a la puñetera serie de This Is Us. En serio, tengo un problema. ¿Has empezado a ver la quinta temporada? Te mato. Hija mía, estoy con el café con aroma de mujer. ¿Y qué te vas a esperar? Me enganché al culebrón al final. ¿Y qué te vas a esperar? ¿90 capítulos? Tiene casi 90 capítulos. A ver, This Is Us. Es que yo tengo un TOC. Vale, yo me muero, yo no podría. Mirad que tengo pocos, pero este es uno de los TOCs que tengo. Cuando empiezo algo... empiezo algo de estas cosas, porque luego el deporte lo empiezo 27.000 veces, lo dejo, la comida sana, bla, 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 ¿vale? Pero cuando empiezo una serie, o empiezo una película, o empiezo un libro, yo hasta que no lo acabo, no soy incapaz de empezar otra cosa. Bueno, pues... y no veas con el culebrón este, colombiano... ¿Te has enganchado a eso? No, enganchada no. El problema es que como tengo esa... ese toque en la cabeza que ya me lo he empezado, llevo 10 capítulos y lo tengo que acabar, pues ahí estoy. Hostia, pues te quedan 80. Estoy con This Is Us. Joder, tío, y mi hermana la mayor también se la ha acabado ya, que dice que ha llorado lo más grande. ¿This Is Us? Sí, uf, que ha llorado, mira, lo más grande. Una llorera ayer yo. Vale, chicos, vamos a ver, conclusiones finales de este. Estoy esta a punto cadena de reventar, es la primera conclusión. De Fitzgerald, ¿vale? En serio, para. Bueno, a ver, yo voy a hablar primero yo y luego tú. Yo, para mí, espectacular. La carne, buenísima. Los fingers de queso, espectaculares. El precio, cojonudo. El batido, insuperable. Los locales, chulísimos. Por lo tanto, yo le pongo un sobresaliente sin duda alguna, vamos. ¿Qué quieres que añada yo? No sé. Lo has dicho todo, vale. Pues yo voy a ser la quejica, ¿vale? Le faltaba salsa a mi hamburguesa. Eso es verdad, ponen poca salsa. Tenéis pero que poner más salsa. De verdad, está muy bueno, muy bueno. Espectacular. La decoración del local es chulísima, muy guay. Y creo que cada local tiene una decoración para diferente. Venir a... muy guay, la decoración mola mucho, que eso también hace, oye, todo importa. Los camareros muy simpáticos. Muy simpáticos, muy simpáticos, es verdad, también, super, no lo hemos comentado, super, pero son súper majos. Es verdad. Y de precio, o sea, escúchame. Fetén. Fíjate, lo mejor para mí. Calidad-precio. Lo mejor que voy a destacar de esta cadena, calidad-precio, para mí la mejor puntuación. Cojonudo, es verdad, no, ya. es verdad, totalmente de acuerdo. No, nada más. Así que esta es nuestra opinión sobre el Fitzgerald. Próximo vídeo seguramente tendréis uno probando cosas jugosas como a mí me gusta. Espero que os haya gustado este vídeo, nosotras lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos comido súper bien. Súper bien, yo voy a seguir aquí con mi batido. Yo me voy a ir a por tres cafés para
poder espabilarme. Pero para que no nos den las campanadas, vamos a cerrar aquí el vídeo ya. Si os ha gustado, no olvidéis dejad un like. Comentad, para bien o para mal. Os mandamos mucho amor del bueno. Y nos vemos el próximo día en Enseñando Purpurina.